Padre Celestial, damos gracias, Padre, una vez más, darnos este privilegio de poder estar aquí, Señor, en la casa de oración, Señor. Padre, donde tú te haces presente y nos hablas, Padre, te paseas, Señor. Padre, pedimos en esta tarde, Señor, que tú desciendas, Señor, y que seas tomando el control de este servicio, Señor. Ayúdanos, Padre, me hago un lado, Señor, y seas tú tomando control de este servicio, Señor. Padre, necesitamos tu ayuda, Padre, en esta tarde. Padre, y que tú, Señor, te hagas presente como siempre lo haces, Padre, cuando nos reunimos en este precioso lugar, Señor, donde tú nos has dado, Padre, para alabarte y glorificarte, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta tarde te invitamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Le damos la bienvenida a nuestro hermano, no recuerdo el nombre, pero me es conocido. Amén, nuestro hermano Carlos. Amén. También le damos una bendición a los hermanos que han viajado, ¿verdad? Los jóvenes, aunque somos jóvenes todavía, nosotros también, ¿no? Ya parecemos los jóvenes decimos, pero yo me siento joven también todavía. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta tarde, vamos a decirle cuán gloriosa será la mañana cuando venga. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga para Dios la vida. Bienvenida a la no habrá necesidad de la luz y el sol dará su luz y tampoco su calor al llanto no habrá y tu pesa de dolor porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será justo. Esperamos la mañana. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia de no habrá necesidad de la gloria de Dios. Y el sol dará su luz, y tampoco su calor, adiando no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será por su cristiano fiel. El cristiano fiel y verdadero y la novia y la novia, aleluya, sí Señor, y la novia, la esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y de espaldón, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Aleluya. Para siempre será, nos demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias, demos gracias.
cada Señor, demos gracias, demos gracias por tu amor. Las mañanas, por las mañanas, las aves cantan, las alabanzas, a Cristo Salvador. Y aquí nosotros, que Señor, también cantamos, las alabanzas, a Cristo Salvador. Dios está aquí. Dios está aquí, siempre Dios lo es, Él nos prometió, donde estamos Él. Dios está aquí, siempre Dios lo es, Él nos prometió, donde estamos Él. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, de cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mi aleluya. Oh, Cristo mío, haz de mi alma una para adorarte, para adorarte. Para vos, el agua de la vida, la distancia, la fe del corazón, gloria al Señor. Se me estaba olvidando ese himno, la segunda, la tercera estrofa. Lo cantamos todo y amén, porque vi otra estrofa más en la pantalla, se me olvidó. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos en la página 129. Vamos a decirle: pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo. Mi feliz para siempre está. Jesús, tú le quieres al divino Señor, allá ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, ven a Él. Tu fuerza, igual hijo que necio pecó, igual hijo que necio va buscando a bien compasión, gloria al Señor, lleno padre de tu gloria. Y se trae tus brazos, perdón, ven a Él, ven a Él. El Señor, el despedido, ven a Él, ven a Él, ven a Él, la fuerza, y enfermo se siente morir, y enfermo se siente, Él será tu doctor, Él será tu doctor celestial. Se hallará de su medicina que cumple, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, ven a Él. Tu fuerza, no me duele a cuyo del redil, no me duele a cuyo del. He aquí tu venido, Señor, he aquí tu venido, Señor. Y en los hombros que pasan, de tan dulce amante, pastor, ven a Él, ven a Él. Ven a Él,
pues, Salvador, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que se espera tu vuelta, gloria al Señor. Amén. Somos tan poquitos y nos hemos puesto todos separados. Amén. Los vamos a perdonar porque está haciendo calor. Amén. Vamos a dar paso a nuestro hermano a encargar la ofrenda. Enseguida cantamos el corito que dice: no hay Dios como tú. No hay Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor. Una vez más, inclinamos nuestros rostros, Padre, reconociendo que somos faltos delante de Ti, Señor. Padre, en esta hora vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio, Señor. Provee al que no lo puede hacer, Señor, quizá, Padre, por motivo de trabajo, Señor. Padre, y al que lo hace, Padre, Tú sabes que derramarías bendiciones sobre él, Señor. Padre, y queremos hacerlo porque es un mandato Tuyo, Señor, y con amor y humildad lo hacemos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No hay Dios como Tú. Sí, Señor, no hay Dios. No hay Dios como Tú. Pelea mis batallas y me haces un vencedor. No hay Dios como Tú. No hay Dios como Tú. No hay Dios como Tú. No lo hay, Señor. No hay Dios como Tú. Repelea mis batallas y me haces un vencedor. Esa posición vamos a, no tengo ninguna petición escrita aquí, pero sabemos que cada uno de nosotros tenemos una petición y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, una vez más. Padre, tu profeta, tu siervo lo dice, Señor, que nunca oraríamos de más, Señor. Padre, y sabemos que así es, Señor, y perdona nuestras faltas, Señor. Padre, y queremos acercarnos a Ti, Señor, con temor y temblor en esta tarde. Padre, y que Tú seas tomando control, Padre, una vez más de este servicio, Señor. Y Padre, concede cada petición que hay en tus hijos aquí en este lugar, Señor. En cada corazón, Padre, Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Padre, y también pedimos que Tú los guardes, Padre, y que sean de bendición los jóvenes que han viajado, Señor, a ese lugar. Padre, y ellos puedan tener una experiencia viva contigo, Padre, y puedan dar testimonio de que Tú, Padre, has estado con ellos, Señor, y Padre, pueda marcar en el corazón de ellos, Señor, de que realmente vale la pena perseverar en Tu camino, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta hora,
Ayúdanos, Padre, y háblanos, exhórtanos, Padre, en esta tarde. Y necesitamos tu ayuda para poder caminar este camino, Señor, que tú has trazado, Señor. Te lo pedimos, Padre, y sabiendo que tú ya lo has concedido, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor. Y vamos a decirle, más allá de la cortina del tiempo. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que todo está. Aleluya. Este mundo está perfecto. Con palabras. El camino de gente celestial transformado por la gracia del Señor. Está lleno de gente celestial transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina, más allá de la cortina del cielo. No hay cansancio, no hay cansancio, no hay tristeza. Sí, Señor. Todo es paz, todo es gozo y alegría. Unidos todos al amor. Este mundo tan perfecto, tan hermoso, con palabras no se puede describir. Sí, Señor. Está lleno de gente celestial transformado por la gracia del Señor. Está lleno de gente celestial. Hay un día que no será muy tarde. Hay un día que no será muy tarde. Más el mundo yo sé que será. Y abrazar a todos mis hermanos. La tristeza de este mundo mira. Este mundo tan perfecto. Este mundo tan perfecto y tan hermoso. Con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestial transformado por la gracia del Señor. Sí, Señor. Está lleno de gente celestial transformado por la gracia. Dígale mi corazón. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me está. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me está. Oh, qué feliz. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús. Oh, la paz que ningún otro puede. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús. Oh, la paz que ningún otro puede. Una mirada de fe. Una mirada, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada del Señor, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar a.
al pecado. Y si tú vienes a Cristo, si tú vienes a Cristo, Jesús, gloria, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le damos la gloria y la honra a Él en esta tarde. Mientras Él nos da fuerza, seguiremos alabando al Señor. Vamos a decirle, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo, la mancha, la mancha, la vale su brazo, eres limpio en la sangre, eres limpio, eres limpio de la sangre de Cristo Jesús. En su corazón más blanco que la miel, Cristo en la sangre vive siempre alado, salvado por la sangre que Él derramó. El pecado es siempre perdido. Eres limpio en la sangre, eres limpio en la sangre, eres limpio de la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más grande que la sangre, eres limpio en la sangre. En la ropa blanca, en la ropa blanca, al venir Jesús, eres limpio en la fuerza. Está listo para la mansión de Jesús, eres limpio en la sangre, eres limpio en la sangre, eres limpio de la sangre, de la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más grande que la nieve, sangre. Cristo ofrece, ofrece hoy prueba y poder. Oh, acude, acude el Señor. En la fuente que limpia la fuente, acuya su sangre, oh gloria a Dios, eres limpio de la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio de la sangre. Cristo rompe, Cristo rompe, nos queremos aquí las cadenas. Cristo rompe, las cadenas. Cristo rompe, Cristo rompe, las cadenas. Y nos vamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida es, tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mí? Que yo siento gozo, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en
mi ser. Aleluya, gloria, gloria, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Vamos cantando, vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a decirle esta tarde y recibimos la palabra del Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Inside.
Toda la gloria. Toda la gloria. La honra. Nuestro Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Y comenzamos leyendo del versículo 1. Amén. Efesios 2. Comenzamos en el verso 1. ¿Están todos? Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, bondadoso Dios, estamos agradecidos contigo, Señor, por habernos traído a tu casa en este día, Señor. Gracias por la semana que tú nos has concedido. Has sido bondadoso, Señor, con nosotros, dándonos, Señor, de tu gracia y tu bondad. Hemos visto, Señor, tus milagros, tus maravillas en nuestras vidas, porque, Señor, tú has cumplido cada una de tus palabras, Señor, en nuestras vidas. Por eso queremos agradecerte, Señor. Por eso queremos darte la gloria, la honra, porque solo tú eres digno, Señor. Padre celestial, pedimos humildemente que tú perdones nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor. Toma nuestros corazones, tú sabes que te amamos y queremos servirte, Señor, con amor, con todo lo que hay en nosotros, Señor. Porque lo mínimo que nosotros podemos hacer, Señor, mirando este gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, es vivir correctamente nuestras vidas delante de ti, Señor. Padre celestial, pedimos humildemente que tú puedas hablar a tu pueblo en esta mañana, esta tarde, Señor. Que tú puedas incursionar los oídos que van a escuchar tu palabra y los labios que van a hablar, Señor. Confiamos y creemos, Señor, que solo tú puedes abrir tu palabra. Y creemos que tú lo harás, Señor, porque tú estás presente en este lugar. Queremos, Padre, ser llenos de ti. Háblanos, Señor, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome sus lugares, hermanos, por favor. Cuán grande es nuestro Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Estamos aquí? Somos pocos, pero creemos... Queremos lo que dice la palabra, donde estuviere dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estaría, amén. Si creemos que Dios está en este lugar, y para nosotros es lo más importante, que Él esté aquí en este lugar, amén. Porque si nosotros nos reunimos aquí bajo una idea de un hombre, o si venimos aquí con otro objetivo, que no sea el de escuchar la palabra, pues estamos perdiendo nuestro tiempo, amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso queremos que sea Dios el que habla en nuestros corazones, y que podamos ser ricamente bendecidos por su palabra, amén. Vamos a hablar un corto pensamiento en esta tarde, por unos minutos, un tema que habló el profeta y dijo, el Dios que es rico en misericordia, amén. El Dios rico en misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es rico en misericordia? Él ha sido bondadoso con esas vidas en esa semana, por eso queremos agradarle a Él, servirle a Él y amarle con todos nuestros corazones, amén. Dice así la palabra, si podemos leer una vez más, Efesios 2 dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, eso es un tema muy interesante para nuestras vidas, porque la palabra dice que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados y merecíamos estar muertos por nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero hubo un cambio ahí, hubo una diferencia, dice el mensajero. Ahí sonó la palabra y tuvo una diferencia. Y la diferencia que tuvo ahí fue exactamente eso, que Dios es rico en misericordia.
¿Cuántos lo creen? Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos. Dios es un Dios rico. Nosotros sabemos que Dios es un Dios rico en las cosas materiales, porque Él es dueño de toda plata y oro. ¿No dice la palabra eso? Pero lo más grande de nuestro Dios es que Él es rico en misericordia. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora, dice así el profeta, lo dice así. Ahora, si usted tiene vida eterna en esta noche, si nosotros tenemos vida eterna, entonces siempre éramos, porque hay una sola forma de vida eterna, siempre éramos, y la razón que siempre éramos es porque somos una parte de Dios, y Dios es lo único que es eterno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son eternos en esta tarde? Ahora, dice el mensajero, si usted es eterno, hay algo aquí. Si usted es eterno, es porque usted estaba en los pensamientos de Dios, ¿sí o no? Si nosotros estamos aquí en este lugar o en esta tarde para escuchar la palabra de Dios, no es mera casualidad. La gente dice, no, es coincidencia que eso pasó en mi vida, o es coincidencia que yo llegué a la palabra, que conocí, o fue casualidad del destino que yo pude conocer la palabra. Eso no es así. Porque si nosotros somos eternos, nosotros sabemos que todo lo que tiene un comienzo tiene un fin, ¿sí o no? Pero solo hay una forma de vida eterna, que es que Dios. Dios es el único eterno, y nosotros somos eternos porque estábamos en la mente de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Estamos aquí, hermanos, en esta tarde. Ahora, mire, vigile qué cosa tan especial. Nosotros estábamos en la mente de Dios antes, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, antes que hubieran estrellas, antes que hubieran planetas, antes que hubiera cualquier cosa aparte de Dios. Nosotros estábamos en los pensamientos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, al nosotros estar ahí, Dios sabía cuál sería nuestra caminata en esta vida. Dios sabía qué es lo que qué nosotros haríamos con nuestras vidas. Dios sabía cuál sería el color de nuestro cabello. Dios sabía cuál sería el color de nuestros ojos. Dios sabía cuál sería nuestra trayectoria por esta vida, porque todo estaba en los pensamientos de Dios. Eso sí, si usted estaba en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, mire, Dios hizo el mundo, hizo todas las cosas, y en los pensamientos de Dios, Dios nos escogió para vivir en esta edad. Ahora, nosotros sabemos que esa es una edad peligrosa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían, si fuera posible, a los mismos elegidos. ¿Estamos aquí o no? ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? ¿Dice así la palabra o no dice? Ahora, Dios, por su previo conocimiento, sabiendo nosotros en la mente de Dios, Dios dijo, listo, yo voy a poner ese hijo mío, yo voy a poner en la última edad. ¿Por qué? Porque yo sé que él será capaz de soportar las pruebas que la edad requerirá de él. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Si Dios nos puso aquí es porque él sabía que nosotros podíamos soportar los ataques del diablo que vendrían contra nosotros. Pero dice la palabra que Dios, estando en los pensamientos de Dios, Dios creó todas las cosas y listo, nos puso en el mundo. Pero dice la palabra que todos nos descarriamos como ovejas, ¿sí o no? ¿Nos descarriamos o no? Todos nos descarriamos como ovejas. No es que nos descarriamos como cabras, no. Éramos ovejas, pero teníamos el espíritu de cabra, de puerco, de zorro. Todo ese espíritu estaba en nosotros, ¿sí o no? Porque andábamos, éramos borrachos, adúlteros, mentirosos, prostitutas y unas plagas por el mundo. El mundo para nosotros, o sea, para nosotros, nosotros para el mundo éramos basura, ¿sí o no? Era lo que no valía, lo imprestable. Nosotros no servíamos para nada. Pero había una diferencia ahí en todo eso. Porque si nosotros estábamos en los pensamientos de Dios, cuando Dios decidió ponernos en esta tierra, Él puso parte de la palabra, parte de lo que es Él en nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no? Ahora, nos descarriamos como ovejas, ¿sí o no? Teníamos esa naturaleza de puerco, de cabra, y pateábamos y tal, y no creíamos. Pero Dios, si nosotros miramos, es una cosa increíble. Nosotros miramos, y yo me puse a pensar, Señor, ¿por qué tú nos guardaste de tantas cosas, no? Pensando, Señor, si de hecho estuviera en tal lugar, a lo mejor hoy estaría muerto, porque la mayoría de las personas que estaban en determinadas circunstancias de la vida, hoy están muertas, ¿no? Pero nosotros podemos ver la gracia de Dios manifestada sobre nosotros, que Dios nos cuidó, ¿sí o no? Dios nos guardó.
¿Por qué? Porque esta palabra que estaba en nosotros, que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, tenía que venir a cumplimiento. ¿Sí o no? Entonces Dios tenía que guardarnos. ¿Por qué? Él dijo, no, este hijo no puede morir hasta que conozca la plenitud de la palabra. Porque para eso yo lo he seleccionado, para que él pueda conocer la palabra. Entonces a medida que pasaron los años y pasaron los tiempos, Dios vino trabajando con nosotros de tal manera que llegáramos a determinadas circunstancias de la vida, donde quizás paseando por la calle o andando en algún sitio, sonó la palabra, ¿sí o no? Escuchemos la palabra, uno de una manera, otro de otra. Pero algo en nosotros nos hizo voltear y decir, pero si yo conozco eso, no sé, no me acuerdo dónde lo escuché, pero esto me parece muy familiar. ¿Qué era? La palabra, ya que estaba en Dios, la palabra que Dios puso en nuestros corazones, Dios hablando y la palabra llamando, ¿sí o no? Un abismo llamando a otro. Esta palabra tenía que venir a cumplimiento. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos lo creen? Por eso dice la palabra, nos descarriamos, pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo misericordia para traernos, para trabajar con nosotros de tal manera que pudiéramos llegar a conocer su palabra que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso si nosotros estamos hoy, dice el mensajero, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, no es mera coincidencia. ¿Sí o no? Es porque nosotros somos hijos de Dios y teníamos que conocer su palabra. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Dios es grande, hermanos. Y dice así el mensajero. Y estábamos hablando la otra noche acerca de cómo es que la simiente tiene que morir. Y todo alrededor de este germen de vida tiene que no solamente morir, pero podrirse. Si no se pudre, no puede vivir. Y podrir es completamente aniquilado, terminado. Y solo cuando nosotros podamos llegar al lugar en que todas nuestras ideas y nuestro pensamiento queden completamente aniquilados y se pudra y esté lejos de nosotros, entonces es cuando el germen de vida puede comenzar a vivir. ¿Cuántos lo creen? Fíjense una cosa. Dios nos trajo la palabra, ¿sí o no? Estamos agradecidos con Dios por traer la palabra. Pero eso no fue todo, hermanos. Eso simplemente fue que el principio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el germen de vida que Dios puso en nuestro corazón, porque yo creo que si yo lo tengo, porque si no, no hubiera aceptado esa palabra, porque es para locos, ¿sí o no? Pero Dios, y ojo, esta palabra fue predicada a muchas personas, ¿sí o no? ¿Cuántos miles de personas no escucharon la predicación de la palabra? No escucharon este mensaje. Pero ellos no hicieron caso de eso. Pero nosotros sí, porque estábamos predestinados para eso, amén. Por eso debemos ser agradecidos con Dios, porque Dios pudo poner este germen de vida en nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos, ahí es donde comienzan los problemas. Porque Dios nos trajo la palabra, pero Dios tiene que empezar a trabajar, ¿sí o no? Para que el germen de trigo pueda vivir, él tiene que primero hacer ¿qué? Él tiene que morir. Eso es lo que dice el mensajero, eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? ¿Lo creen o no? Para que el germen de trigo pueda vivir, él tiene que morir primero. Ahora, morir es algo difícil. ¿Por qué? Porque en nuestro enredo en el mundo, o en los credos en que nosotros vivíamos antes y escuchábamos, durante X tiempo de nuestra vida, 20 años escuchando que eso era negro. ¿Ya? Pero cuando llegamos a la palabra dice, no, hijo, estás equivocado, es blanco. Pero Señor, es que 20 años yo llevo escuchando que eso es negro. El Señor dice, no, eso es blanco. Ahí es donde empieza. 20 años girando a la izquierda, siempre a la izquierda. Y llegamos a la palabra del Señor. No, la izquierda no es correcto. Tiene que voltearse a la derecha. Pero Señor, si yo llevo 20 años de mi vida, solo sé voltear a la izquierda. Tranquilo, mijo, yo te voy a enseñar cómo se voltea a la derecha. Y ahí es donde empieza el proceso. Pero eso lleva un sufrimiento, porque tiene que morir. Y es difícil, hermano. Es difícil morir a lo que nosotros pensamos. Es difícil morir a nuestras ideas. ¿Por qué? Porque esas ideas que nosotros llevamos, para nosotros, es lo correcto. Pero Señor, si yo viví supuestamente santamente delante de tu presencia con eso, pero no, Dios no quiere eso. Dice la palabra, hasta que nosotros no nos deshagamos de todo el peso del pecado, de todo lo que nosotros creíamos que era lo correcto, hasta que nosotros no hagamos eso, el germen de vida que Dios puso en nuestros corazones no puede brotar. ¿Cuántos están aquí? Eso es predestinación. ¿Cuántos lo creen? Pero ahora, la predestinación es un arma de doble filo, como se dice, ¿no? Porque es algo un poco peligroso.
Porque hay gente que dice, porque yo sí lo he escuchado, que se sientan en la silla de la predestinación y dice, ah, yo, si yo realmente soy salvo, ya Dios me salvará. No importa lo que yo haga. Yo puedo mentir, puedo emborracharme, puedo ir a la discoteca, puedo hacer todo lo que yo quiera, porque si yo soy un predestinado, Dios ya sabrá, Dios me rescatará. Pero hermanos, eso, ahí hay un pero. Porque si nosotros somos predestinados y tenemos la vida de Cristo en nosotros, los frutos dirán lo que está en cada corazón. ¿Ustedes, alguien puede imaginar la palabra de Dios yendo a la discoteca? ¿Alguien puede imaginar la palabra de Dios en la cantina? Hay algo errado ahí. La predestinación por sus frutos, ¿sí o no? ¿No es lo que dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Por eso dice el mensajero que ya no hay temor en la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de dónde venimos, ¿sí o no? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Esa es la palabra. Dice así el mensajero. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice así el profeta de Dios. Y eso es lo mismo que es el creyente. Hay algo en él que cuando llega cara a cara con Dios, él vuelve en sí mismo. Esa simiente está en él y es vivificada. Oh, correcto. Y él vuela lejos de las cosas del mundo. Todo eso llega a ser muerto para él. Oh, yo me acuerdo, todos tuvimos nuestra vida en el pasado en las cosas del mundo. Pero una vez que nos agarramos de la verdadera cosa, algo que nos vivificó, una simiente pequeña vino a vida. Entonces todas las cosas del mundo se pudrieron. Ya no teníamos ningún deseo de eso. ¿Cuántos lo creen? Primera de Juan 3:9 dice lo siguiente, si podemos leer la palabra para los que quieran. Primera de Juan dice lo siguiente. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido ¿de qué? De Dios. Eso es lo que dice la palabra. Cuando nosotros llegamos a la palabra con la vida de Dios, sabiendo que esta simiente predestinada en nosotros tiene que producir vida, o sea, tiene que dar vida, nosotros tenemos que dejar todas las cosas del pasado, todas las cosas que nosotros creíamos lo correcto, todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, y proseguir, dice el mensajero, a la meta del supremo llamamiento. ¿Cuántos lo creen? Ahora, fíjense una cosa. Una vez el mundo estuvo tan pecaminoso, dice la palabra, que Dios, dice así la palabra, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cuántos lo creen? Eso está por Génesis 6, algo así. 6:5. Dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y él dijo, listo, yo voy a acabar con todo el mundo. Yo voy a acabar con todos porque no quiero. Ya todos los designios de sus pensamientos son siempre lo malo. Así que dice la palabra, Dios se arrepintió y dice, listo, yo voy a acabar con todo. Pero dice el mensajero, pero Dios siendo rico en misericordia, él no podía condenar al justo con el pecador. ¿Sí o no? Porque si no, no sería un Dios justo. Dice la palabra, y él proveyó una vía de escape para que los que creían la palabra pudieran escapar del juicio venidero. ¿Cuántos lo creen? Pero después que él ha provisto una vía para el pueblo y luego ellos lo rechazan, ahora la razón por la que ellos rechazan es que en ellos no hay nada para recibirlo. No hay nada para recibirlo. Mi mamá antes decía, al nabo no se le puede sacar sangre porque no hay sangre en el nabo. Así que si no existe allí una forma de vida para recibirlo, entonces no puede ser recibido. ¿Cuántos lo creen? ¿Estamos aquí? ¿Por qué la gente no puede recibir la palabra? ¿No se han puesto a preguntar, a ver, ¿por qué yo sí acepté y él no? Es que en esa persona no hay nada para recibir la palabra. A ver, ¿por qué nosotros recibimos la palabra? Porque había un abismo clamando a otro, ¿sí o no? Pero en ellos no hay nada. Por eso dice la palabra que los fariseos podían llegar ante Jesús y decir, tú eres Belcebú. ¿Por qué? Porque en ellos no había nada. No había nada para recibir la palabra. ¿Por qué Pablo sí pudo ver cuando él estaba y él cayó del caballo que apareció la luz, ¿no? Y él cayó y dijo, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él sí pudo ver la palabra, pero ¿por qué Anás y Caifás, que llevaban 80 años leyendo la Biblia, no pudieron recibir la palabra? Y Jesús hablando siempre en el templo, y ellos escuchaban lo que Jesús decía. ¿Por qué no pudieron aceptar? Porque en ellos no había nada.
No había este germen de vida para que pudiera producir la vida y que ellos pudieran decir amén a esa palabra. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que dice el mensajero. Dios tiene un camino, Dios tiene una vía. Y la única manera, dice el mensajero, que Dios, dice así, la única manera, ahora, esa es la única forma de obtener misericordia. Eso es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado a seguir. Y esa es la única forma en que Él puede mostrar misericordia. Y eso es cuando nosotros seguimos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Fíjense una cosa, Moisés tenía una vindicación de Dios, ¿sí o no? Dios dio una vindicación a Moisés porque había dado una promesa que iba a liberar el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Estamos aquí? Dice, Moisés tenía una vindicación, Dios mostró señales y maravillas y probó que él era un profeta de Dios, un profeta correcto por las señales que Dios le dio, ¿sí o no? Ahora, cuando ellos llegaron a determinadas circunstancias de su caminata después de las señales y maravillas que estaban entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, ¿sí o no? Y las montañas a los lados. Dios, siendo rico en misericordia, abrió un camino para que el pueblo de Israel cumpliera la promesa, ¿sí o no? ¿Abrió? ¿Hizo o no hizo? A ver, ¿estamos aquí? ¿Hizo o no hizo? Dios, siendo rico en misericordia, abrió un camino para ellos. Pero Faraón quiso ir detrás, ¿sí o no? ¿Quiso o no quiso? Y se metió, dice la palabra, que fue detrás. Moisés pasó con el pueblo y Faraón se metió hasta la mitad del mar, ¿sí o no? Las mismas aguas que salvaron a Moisés mataron al ejército, Faraón y su ejército, ¿sí o no? Fíjense una cosa, la misma palabra que nosotros creemos, la misma palabra que nosotros hablamos, la misma palabra que nosotros leemos, para nosotros es ¿qué? Vida, ¿sí o no? Es vida para nuestra alma, pero será condenación para todos los que rechazaron la palabra. ¿Lo creen o no? Por eso que nosotros nos sentimos, dice el mensajero, nosotros deberíamos de sentirnos gozosos de saber que Dios tuvo misericordia de nuestra vida porque nosotros no éramos nada. ¿Sí o no? ¿Fue por obras que pudiéramos hacer? No, porque, a ver, ¿quién va a hacer alguna cosa para Dios? ¿Qué es el hombre, no? Dice la palabra, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. No era por obra, no porque era bueno, no porque éramos bonitos, porque eso para Dios, ¿qué es? Nada, sino porque Dios, siendo rico en misericordia, tuvo misericordia de nosotros y nos predestinó para conocer su palabra. ¿Cuántos lo creen? Eso para nosotros debe ser más que suficiente para vivir esta palabra, para creer y amarle con todos nuestros corazones. Porque si usted puede notar una cosa, si venimos a la iglesia para agradar a alguien, o agradar al hermano Rodrigo, o porque nosotros creemos que esas cuatro paredes nos van a salvar, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo, hermano. Sinceramente, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo que nos salvaría de a montones, ¿sí o no? Que iba a pasar por creyente y los que estuvieran en la iglesia de apuñados, ¿no? Él dijo, ¿no dice la palabra que está tocando al corazón? A cada individuo. El que abra la puerta, no son los que abran la puerta, o sea, la iglesia que abra la puerta, no, es el que abra la puerta. Dios habla al individuo, ¿sí o no? Si nosotros estamos aquí porque creemos que en medio del montón nosotros nos vamos, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y si nosotros no, o si usted no cree que tiene vida eterna en su corazón, hermano, yo de usted me pondría de rodillas a orar y, Señor, muéstrame lo que tengo aquí para no perder el tiempo, ¿sí o no? Porque imagínate, después de 30 años viviendo una vida de religión, ¿ya imaginaron esto, hermano? Día tras día, viene miércoles, viernes, domingo por la mañana, domingo por la tarde, los que vienen, ¿no? Miércoles, viernes, domingo por la mañana, domingo por la tarde, semana tras semana, meses tras meses, 30 años después, llega el Señor y dice, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. 30 años perdiendo el tiempo, hermano. ¿Puede imaginarse eso? A ver, o somos o no somos, ¿sí o no? Nosotros debemos tener claro lo que somos. O somos simiente de Dios o no. Porque si no es para seguir esta palabra, si no es para seguir el mensaje, ¿qué hacemos aquí entonces? Mano, divertir en el mundo, ¿sí o no? Porque de todas maneras, la perdición, el juicio está asegurado, ¿sí o no? Mano, perder el tiempo, ¿aquí para qué, hermanos? Si nosotros estamos aquí y creemos la palabra, es para seguir de todo corazón. Es para creer cada palabra que sale de la boca de Dios y asegurarla con un amén. ¿Cuántos lo creen? Dice así el profeta,
Ya vamos a terminar. Dice así: ahora Dios siempre asemeja a sus profetas águilas. ¿Y qué fue? Moisés fue su mensajero. Y ellos estaban siguiendo a Moisés. Y esas fueron las alas de águilas en las cuales ellos fueron llevados, porque él estaba llevando el mensaje de Dios. Y eso fue lo que la gente estaba siguiendo. Ellos estaban siguiendo a Dios a medida que seguían a Moisés. ¿Cuántos lo creen? Ellos estaban siguiendo a Dios a medida que seguían a Moisés con su mensaje de liberación. Y la Biblia dice que ellos no perecieron con aquellos que no creyeron, porque Dios fue rico en misericordia a ellos, por cuanto ellos estaban siguiendo sus mandamientos. Dios desea que nosotros sigamos sus mandamientos. ¿Cuántos lo creen? El pueblo seguía... Fíjense en eso, hermano, porque para muchos esto es causa de tropiezo, ¿sí o no? El pueblo seguía a Dios a medida que seguía a un profeta, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? El pueblo seguía a Dios a medida que seguía un mensaje. Moisés era el profeta de la hora, ¿sí o no? Él tenía la palabra y la vindicación de Dios. Eso fue, fíjense en eso, hermano, eso fue la vía de escape que Dios proveyó para que los hijos de Israel salieran de Egipto y entraran a Canaán. ¿Cuántos lo creen? Pero si se fijan en una cosa, el pueblo de Israel, ¿cuántos salieron? 2 millones, ¿no? ¿Estamos aquí o no? ¿Salieron 2 millones o no? Ellos vieron las señales de Dios. ¿Vieron o no vieron? Ellos vieron las señales de Dios en Egipto, en el mar, en el desierto, todo el tiempo con las señales de Dios. ¿Vieron o no vieron? Pero, a ver, ellos sabían que Moisés era un profeta de Dios. Ellos vieron la vindicación del profeta, vieron las señales que Dios mostraba a través de su profeta, pero había algo en ellos, dice el mensajero y dice la palabra, que Egipto aún estaba en su corazón. ¿Estamos o no? Fíjense lo peligroso que es. Ellos salieron de Egipto, ¿sí o no? ¿Salieron o no? A ver, ¿salieron de Egipto o no salieron? Ellos salieron de Egipto, hermanos. Dejaron el mundo, dejaron las cosas del mundo, pero cuando llegaron al mensaje de Moisés para caminar con la palabra, Egipto aún seguía en sus corazones. ¿Seguía o no? Egipto seguía en sus corazones. ¿Qué causó esto? Que ellos murmuraran contra el profeta, murmuraran contra Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué pasó con ellos? Todos murieron en el desierto. ¿Sabe qué es muerte? Dice el profeta, muerte es separación eterna. Ellos están perdidos, hermanos. Dice la palabra, una vez que... Porque usted sabe que el cristiano no muere, ¿no? ¿Qué pasa con el cristiano? Duerme. La palabra dice que el cristiano duerme. El impío que muere, el cristiano duerme. Pero la palabra dice que todos están, ¿qué? Muertos. Separación eterna, hermanos. Mira lo que dice 1 Corintios. Si ustedes quieren leer 1 Corintios 10, 11, ya para terminar, dice lo siguiente. Mire qué tremendo es la palabra. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Lo cree o no? Mira, si quieren leer un poquito antes, dice así. En el verso 6 dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que aconteció con el pueblo de Israel, Dios permitió que se escribiera, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, que hemos alcanzado el fin de los siglos. El hermano predicó eso, que hemos alcanzado los fines de los siglos, para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos las mismas cosas que ellos. Ellos salieron de Egipto, vieron las maravillas de Dios, pero en su corazón ellos querían volver. ¿Sí o no? ¿Están aquí o no? Pongamos de pie, hermanos, por favor. Ya vamos a terminar. Pónganse sobre sus pies. Ahora, Dios
siendo rico en misericordia. ¿Cuántos saben que este mundo se va a acabar? ¿Alguien quiere quedarse aquí? No sé, ¿alguien tiene plan de quedarse aquí más tiempo cuando se acabe todo? No. Bueno, creo que nadie, ¿no? Porque lo que viene será de locos. Pero Dios siendo rico en misericordia, todos sabemos que hay un juicio. Dios, para ser un Dios justo, Él preparó una vía para el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Él preparó una vía o no? A ver, de los 2 millones que salieron, ¿cuántos entraron a Canaán? ¿Por qué? Porque ellos sí creyeron a la palabra de Dios. Ellos sí creyeron que aquel profeta tenía lo correcto y que aquel profeta les llevaría a Canaán, ¿sí o no? ¿Lo creen o no? Dios siendo rico en misericordia, para terminar ya, Él nos proveyó a nosotros un camino para que nosotros no vengan, para que nosotros no pereciéramos con los incrédulos, ¿sí o no? Él nos trajo un profeta, ¿cuántos lo creen? Nos trajo una palabra para que nosotros podamos escapar de los juicios venideros, ¿sí o no? Pero hermanos, ahí está el problema. Nosotros hemos salido de Egipto, ¿sí o no? ¿Hemos salido de las cosas del mundo o no? Dios fue rico en misericordia para rescatarnos del lodo, del fango, de la confusión, de toda porquería que nosotros teníamos encima y traernos a la palabra. Ahora, vigilemos lo que está en nuestro corazón. Porque dice la palabra, ellos murieron por no creer al mensaje, por no seguir, dice la palabra, los mandamientos que decía Moisés, lo cual no eran los mandamientos del Moisés, sino que los mandamientos de Dios, por boca de ahora dice la palabra, tú serás, Dios dijo a Moisés, tú serás ¿qué para ellos? Dios, ¿sí o no? Tú serás Dios para ellos. Ahora, nosotros tenemos nuestro profeta, ¿sí o no? Nosotros tenemos nuestra vía de escape o no. Dios siendo rico en misericordia no nos podía dejar perecer con los incrédulos. Pero dice la palabra, vigile lo que hay en nuestro corazón para que nosotros no pequemos como ellos. Todas esas cosas que acontecieron, ¿solo para qué? Para amonestarnos a nosotros. ¿Estamos aquí o no? Para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos. ¿Cuántos lo creen? Dice así el mensajero, ya para terminar. ¿Ustedes me entienden, hermanos? Dice así el mensajero, ya para terminar. ¿Están agradecidos con Dios? Hermanos, esto para nosotros, vamos, eso debe ser ya suficiente para que nosotros podamos aferrarnos a esta palabra, a este mensaje y saber que hay una vía de escape, hermanos. Hay una vía, pero nosotros sí tenemos que tener en cuenta lo que dice el profeta. Tenemos que creer y no solamente creer de palabra. Decir, sí, yo creo. No, creer es que obedecer, hermanos. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Lo creo o no? Ahora dice el mensajero para terminar. Todos los que rechazan mirar a la serpiente, todos los que rechazaron mirar a la serpiente allá en el desierto perecieron. Ahora, Dios prepara un camino, pero si usted rechaza mirarlo, si usted se queda sentado al otro lado de la calle, si usted se mantiene con algún credo y rechaza ver directamente a la palabra y considerar si es correcto o no, todos los que rechazaron mirar perecieron. Y Dios es un Dios incambiable. Y todos los que rechazaron mirar perecieron. Y así es hoy, la misma cosa. Vean lo que Él hizo. ¿Cómo es que ahora podemos ver que Él prometió que ciertas cosas sucederían en cada edad? Y hallamos que sucedió exactamente como Él dijo que haría. Por cuanto Él es rico en su misericordia, para siempre tener misericordia, para cumplir toda palabra que Él ha prometido. ¿Sí o no? ¿Dios cumple su palabra o no? Si Dios dijo que habrá un juicio, tiene que haber un juicio, ¿sí o no? Pero habrá liberación para todos aquellos que están predestinados y los que pueden creer que Dios nos envió un profeta. ¿Amén? Él tiene que hacerlo. Y siempre, para permanecer Dios, Él siempre hace esto. Su palabra siempre se cumple en su tiempo. Su simiente que Él sembró en la tierra, ¿qué hizo? Él la colocó aquí en la palabra. Y esta es una simiente. ¿Cuántos lo creen? Inclinemos nuestros rostros, Padre celestial, bondadoso Dios, gracias te damos, Señor. Nuestros corazones en nosotros, Señor, están contentos, alegres, regocijantes, Señor, de saber que tú nos has preparado una vía de escape, porque tú eres rico en misericordia para con tus hijos. Gracias por habernos predestinado, Señor, por habernos elegido. Nosotros no éramos nadie, Señor. Nosotros no pudiéramos hacer nada para agradarte a ti, pero tú, Señor, siendo rico en misericordia, tuviste misericordia de nuestras vidas
para traernos, Señor, al conocimiento de tu palabra. Permita, Señor, que creamos esta palabra con todos nuestros corazones, que sobre todo, Señor, que la podamos obedecer para poner por obra, Señor, todo lo que hemos entendido, todo, Señor, lo que hemos aprendido, y que podamos vivir, Señor, correctamente delante de ti. Te amamos, Señor. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a dejar todo el peso del pecado, todo el mundo, Señor, que aún está en nuestros corazones. Ayuda, Señor, a dejar todas las cosas terrenales, Señor, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros creemos ser lo correcto, Señor. Quita el ser de nosotros para que podamos vivir como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no nuestros pensamientos, ya no nuestras ideas, Señor, sino tu palabra en nosotros, manifestada, Señor, para este día. Ayúdanos, Señor, y que podamos perseverar en tu palabra mientras estamos en este mundo, porque queremos hacerlo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Posición y vamos a salir de este lugar y nuevamente invitamos al próximo servicio el domingo, culto de resurrección, amén. Bueno, yo pido perdón a nuestro hermano, a mi hermano Carlos, que se me había olvidado totalmente el nombre. Perdón, me perdone, hermano, amén. Amén. Vamos a orar y salimos agradecidos porque sabemos que él se ha hecho presente una vez más, amén. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia, Señor. Padre, aún siendo no merecedores de nada, Señor, Padre, nos has visto con esos ojos de misericordia, Señor. Padre, y nuevamente nos has traído a tu redil, Señor. Padre, porque estábamos en tu mente, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestros equívocos, Señor. Padre, y salimos agradecidos porque tú nos has hablado, Señor. Padre, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien, Padre, y nuevamente poder venir al próximo servicio, Señor, alabarte y glorificarte. En tu santo nombre te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Salimos cantando ese corito que dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo en la tribulación. Aunque se traspase los mundos a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Pero mi tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Pero mi tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Dios de nuestro amparo, nuestro
nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Gloria al Señor. Yeah.